El domingo es el clásico, voy a jugar mi primer clásico acá en el Uruguay, eh, voy a tener la chance de, de, de cumplir el sueño, ¿no? de, de poder hacerlo. Eh, y bueno, te prometo que voy a dejar todo, que voy a tratar de hacer un buen clásico para que vos estés feliz, estés contento, estés orgulloso. Eh, y bueno, le dije un par de cosas más y cuando terminé de hablar, él no me reconocía, ya no reconocía a nadie y él estaba con la cabeza bacha y en ese momento cuando yo termino de hablar me levanta la, la mirada y me hace una sonrisa, ¿viste? Y, y es una de las conexiones que yo te digo que, que tuve durante ese, durante ese momento, ese lapso de él con esa enfermedad, y, y que él se dio cuenta en ese momento que yo iba a cumplir su sueño de poder estar en el Estadio Centenario vistiendo la camiseta nacional y poder jugar ese clásico. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con el Grillo Vizcaizacú, un hombre que tenía el gol en el alma, que hoy es técnico, que hace su futuro, sus cosas. Bueno, hay mucho para charlar. Grillo, gracias por estar. Guti, un placer estar contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. ¿Por qué Grillo? Bueno, Grillo a mí me pusieron cuando arranqué la... En realidad tengo dos, dos versiones, ¿no? Que nunca sé cuál es la, realmente la correcta. La primera, que era el más desordenado de mi barra, era el más chico también. Entonces, como estaba siempre rompiendo la, 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 la paciencia de los demás, eh, me pusieron grillo por inquieto. Y la otra es cuando arranqué a jugar en Estudiante de la Unión, en el equipo de mi barrio. Que la primera categoría, no sé si te acordás que antes eran por, por títas, nombres, ay, va, Grillo, grinchas, ay, eh. y Grillo, Grillito era la primera. Uh -huh. Y bueno, empecé a jugar en los Grillitos del Estudiante de la Unión y ahí me empezaron también a, a decir, así que bueno, quedó? una de esas dos. ¿Quién te llevó a eso? ¿Cómo fue el arranque en el fútbol? ¿Tu casa, tu vieja, tu viejo, llegar a ese equipo, lo hay fútbol en aquella época, que no, no es lo mismo que hoy? Sí, a ver, yo arranqué muy joven en el Fútbol, a los cuatro años. Eh, Siempre digo lo mismo, tuve un apoyo muy grande tanto de mi madre como de mi padre. Eh, desde muy chiquito me llevaron a todas las canchas, a todos los entrenamientos. Era algo que nací con, con esa pasión, uh -huh. de poder correr atrás y divertirme atrás de una pelota. Con el correr de los años, obviamente ahí en el Estudiante de la Unión pasé unos momentos maravillosos, lo que es la, la etapa del fútbol. Hicimos una categoría realmente muy buena, que fue la 78 el Estudiante de la Unión. Eh, perdimos solo un partido en, en todos los años de liga y a su vez ganamos varias veces también el campeonato de campeones, campeones nacionales. La verdad que teníamos una generación realmente muy buena. Que no todos llegaron a ser jugadores profesionales, pero eh, en, en baby Fútbol realmente eh, teníamos muy buen equipo. Y, y bueno, eh, para mí la etapa del baby Fútbol realmente es algo espectacular por, por un tema de que. Eh, mis padres nunca eh, me presionaron eh, para que yo el día de mañana tenga que ser jugador de fútbol, sino que al contrario. Me acompañaron, me, me apoyaron. Eh, muchas veces eh, nosotros, o yo era una familia muy humilde, capaz que no teníamos eh, las grandes eh, ventajas de cuando alguien tiene dinero, del de sustento económico, ¿Eh? pero nunca me faltó un par de zapatos, nunca me faltó una canillera, nunca me faltó. Eh, un par de medias o, o una camiseta de un equipo que yo quisiera en su momento para Papá Noel o para Reyes. Y bueno, así fue un poco mi, mi infancia ahí en la Unión. ¿Por qué nueve? ¿Porque ya de chico? No, yo Baby fútbol y, y el primer año de séptima división jugaba de puntero izquierdo. ¿Verdad? Era rápido, eh, habilidoso en uno contra uno, desbordaba tiraba centro y a veces hacía, hacía goles. Obviamente en Baby fútbol hacía muchos más goles porque teníamos un muy buen equipo y... y Teníamos muchas ocasiones de gol y todos hacíamos realmente bastantes goles ahí. Y el segundo año, que yo repito, séptima edición, llega eh, Daniel Alonso uh -huh. y me pone de centro de centro 9. Y a partir de ahí ya eh, me quedó esa esa posición y jugué toda mi carrera ahí. ¿Te fuiste adaptando a eso? Porque generalmente viste que los 9 a veces buscan grandote, que vaya bien de arriba, <laughs> no sé, son, son estilos. Pero ¿cómo fue adaptarte a, de puntero izquierdo a pasar a ser el centro del ataque? Bueno, el, obviamente una de mis características y mis cualidades siempre fue el tema de la definición uh -huh. y de estar la, lo más tranquilo posible frente al arco. Eh, cuando paso de, de, de digamos de puntero a, a, a nueve ese año en séptima eh, me fue muy bien hice okay. muchísimos goles salí goleador eh, y, y bueno obviamente uno va agarrando como esa confianza. Y la gente del club y los, y los técnicos a nivel juvenil también te van teniendo ese, esa confianza como para que juegues ahí. Por suerte en todas las categorías juveniles, eh, tanto en Defensor como en la selección uruguaya, eh, me fue muy bien con el tema de los goles. Pero claro, después a nivel profesional, eh, tanto en Defensor como en otros lugares, tenía que continuamente esa pelea y esa batalla para doblarle la muñeca al entrenador. Pero claro. como vos decís. Muchos entrenadores en el fútbol quieren un 9 eh, grande, que corpulento, se que, que sepa postear, que, que sé yo, un montón de cosas que, que capaz que no eran mis características. Pero bueno, como siempre me tuve mucha confianza, mucha fe en, en mis características y en mi juego, eh, por suerte en todos los lugares pude ir doblando la muñeca y, y siempre, si no arrancaba jugando, terminaba jugando yo y siendo goleador del equipo. ¿Cuándo fue el quiebre? De tu cabeza de decir, puedo ser jugador profesional, pero pues yo siempre digo que acá todos queremos ser jugadores de fútbol y después la realidad nos saca y terminamos en otra cosa. Pero ¿cuándo pensaste o te diste cuenta de ese quiero decir, bueno, el fútbol puede ser realmente para mí? Eh, yo creo que tuve varias etapas. Eh, en, o, o, la que más me marcó, capaz que fue mi primera salida al extranjero, que fue en Chile, uh -huh. porque yo me salgo libre de defensor en el año 2000. Y resulta que mi primera experiencia fue en Fernández Vial, que me lleva al Tato Ortiz, uh -huh. a un equipo. de la B, ¿no? Sí, un equipo muy importante de Chile, pero que en ese momento estaba en la B y que obviamente eh, la idea era tratar de subirlo a primera división. Eh, por ser mi primera experiencia en el extranjero, eh, por, por también no arrancar de la mejor forma en, en ese campeonato, me acuerdo que habían pasado 10 fechas y yo creo que había hecho solo un gol. Eh, y hubieron momentos duros en los cuales me replanteé y obviamente el entrenador también, eh, el tema de capaz que algún cambio, uh -huh. eh, de poder, viste, traer otro 9, uh -huh. y yo le dije al tato en su momento, mira, tato, yo no me voy a ir, yo no voy a renunciar, ni voy a, obviamente a bajar la... Sé que no te estoy rindiendo, eh, pero tengo fe en, en poder revertirlo y, y poder darte eh, lo que vos viniste a buscar en mí, que son, que son goles. Y bueno, el tiempo me dio la razón, terminé siendo goleador del campeonato de la B con 19 goles. Y ahí, bueno, empezó toda mi, mi carrera internacional, sobre todo en Chile, los primeros años, en las cuales obviamente jugué cuatro torneos y tres salí goleador del fútbol chileno, en la B y en primera. Y el cuarto, que fue con Colo Colo, hice 20 goles, pero Lucas Barrio ese año hizo como 30 y pico. Entonces estaba intratable, Lucas. ¿Ustedes que uno te escucha grillo? Y, y me quedo con algo, la, la fuerza mental de arrancar a veces de atrás, de pelearla, de no ser el prototipo de nuevo ideal y de aburrirte a hacer gole porque te aburriste a hacer goles en todos lados. ¿En qué va eso? Porque vos decís, bueno, mucha gente hoy que también dando una nota, jugadores, pero yo estoy jugadores, a veces al, al primer golpe o al primer sacudón que tiene el fútbol, que tiene idas y vueltas y es un electrocardiograma permanente. Hace ah, sí, que tire la toalla y uno te escucha en, en el arranque de la nota y note una fuerza mental que, que se ve que viene con vos. ¿Cómo, cómo fuiste eh, a, asumiendo eso? Eh, Mira, eh, trato de tenerlo como regla de vida y, y obviamente hoy que mi hijo está arrancando también el tema del fútbol, inculcárselo y lo mismo a mi hija cuando a veces en alguna cosa no le va bien. Para mí en el ser humano la, el equilibrio mental es fundamental. Uh -huh. eh, muchas veces no es fácil conseguirlo eh, claro. y cuando digo equilibrio mental es ni sos un fenómeno cuando hiciste tres goles en un clásico, eh. ni me creo, viste Messi, nunca me creí, uh -huh. y tampoco me creo o, o pensé que era un desastre cuando pasaban 10 partidos y, capaz y no que había hecho solo un gol. Claro. Es decir, confié siempre mucho en mí, en mi, en mi juego, en lo que yo me entrenaba, en lo que me costó cada paso que di. Eh. Eh, entonces, eso como que te va haciendo muy fuerte mentalmente, ¿no? Eh, y también, obviamente, los años a, a medida que iban pasando. Eh, no sé 19 en Fernández Vial 24 en Santiago Morning ah. eh, 33 en la Unión Española una máquina entonces dura. como que los goles me iban potenciando cada vez más también mi autoestima es decir de saber que, que era bueno frente al arco y que no importaba medir unos 90 o medir unos 70 es decir eh, y eso obviamente en momentos muy duros también me sacó a flote porque no el fútbol realmente uno de que arranca, ya sabes que. Y me pasa también como entrenador ahora, sí. sé que voy a perder mucho más de lo que voy a ganar, eso, pero todo el mundo. agarras al mejor que es Messi hoy, y jugó capaz 10 champions y ganó sí, dos. Eh, jugó 6 mundiales y ganó uno. Sí. Entonces siempre perdés más de lo que, de lo que, de lo que ganás. Pero con eso tenemos que convivir, porque eso sí. es un, es muchas veces un. un llamado a, a, la, a, 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 a al caerte. Al, al, al no estar fuerte, a la depresión, sí. y bueno, que hoy en día está sí. eh, muy, es muy importante en, tapete, en, ¿no? en la sociedad, no solo acá, en, ¿Mm? en muchos lados, y, y bueno, creo que eso mentalmente me ha ayudado muchísimo para sobrellevar los momentos muy duros que tuve, eh, como cuando me enteré en el sub-20 que había quedado fuera de Malasia uh -huh. con mi viejo al lado llorando por la radio, porque no me, no me llamó el entrenador para... Para, para decirme que había quedado afuera, o cuando hago tres goles, o salgo campeón tetracampeón con Colo-Colo, eh, no irme tampoco al espacio. ¿viste? Entonces, como que eso siempre me, me, me mantuvo en un perfil en el cual los, los, las victorias no me van a afectar tanto y, las, y, y, y los fracasos tampoco me van a. Si bien me van a doler, no me van a cambiar tanto mentalmente. Está muy bueno lo, el aspecto de la charla. ¿Cómo fue eso de quedar afuera de Malasia y enterarte por radio? ¿No te llamó Púa? ¿Volviste a hablar con él? No, no, nunca más. No, ¿Cómo nunca fue más. eso? Vos tú lo esperabas, no, estabas en el candelero, te veías para ir al Mundial, un Mundial que terminó siendo bárbaro. Contame, contame aquello que está bueno charlarlo también. Y eso fue un golpe duro, muy duro para mí para mi vida. Sobre todo el empezar a escuchar. Yo estaba durmiendo ese día, un lunes de la mañana. Porque o sea, hizo toda la preparación. Claro, yo fui el goleador máximo de todo ese proceso. Claro. De, de, desde que arrancamos en Perú, 94, uh -huh. hasta Malasia 97, 37 o 36 goles internacionales que había hecho. Y... ¿Qué pasa? Cuando vos te lo esperás, claro, es decís, más bueno, probable y más lista mental menos. y decir, bueno, Exactamente. estaba decís, ahí, bueno, no voy a ir... Ya, voy, a pelear, capaz tiempo, que vos... voy a pelear, pero es tiempo de que me digan seguramente que no vaya. Pero yo en ese momento, yo había ido a todos los a todos los torneos, a todos los partidos, a todos... Uh -huh. No había faltado a, a, a ninguno, uh -huh. jamás. Y era obviamente el, el, el goleador de todo el proceso, que si bien no estaba en primera división en ese momento, yo todavía jugaba en tercera. Pero la verdad no la veía venir que me iba a quedar afuera. Entonces estaba durmiendo en, en mi casa por un tema de que, si vos recordás bien, nosotros tuvimos un inconveniente antes de viajar al Mundial de Malasia por el tema de los premios. Y los, premios, ¿sí? y los últimos dos días nos entrenó. Es verdad. Estábamos en nuestras casas. Y bueno, eh, mi viejo me despierta, negrito, negrito, despertate que van a dar la lista, todo emocionado. ¿Y yo para en, poner la radio? Sí, allá en la Unión, en mi casa, donde yo vivía, y con la radio acá, viste, en la en la, en la, en la, en la cama. Los dos, viste, así empezaron, pa, 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 pa y no aparecí nunca, viste. Y cuando no aparezco, y los comentaristas, lo, la gente que no me acuerdo quién fue que dio la radio, dice: el único caso que nos sorprende es el de Vizcaíz que es la primera vez que falta a un torneo, nos extraña que no hayan llevado Vizcaíz pim, pum, pam. Y yo estaba muerto por dentro, pero miro para el costado y veo a, a mi viejo llorar, viste, que mi viejo era un loco fuerte, viste. Y son de esos dolores que te quedan en la juventud, sí, claro. ¿viste? De, yo estaba muerto por dentro, pero pero ah. estaba más muerto por mi viejo, ¿viste? Verlo uh -huh. verlo llorar de esa manera, por la ilusión que tenía de que yo fuera un mundial y eso. Claro. Pero bueno, eh, al poco tiempo la vida y el fútbol me da la oportunidad a los pocos meses. Eso fue en junio, junio, no me acuerdo exacto. Y yo debuto en septiembre contra Peñarol en el estadio por defensor y. Y debuto con el gol en la hora uh -huh. a Fernando Alves, que ganamos 3-2 y después tuvimos la chance de salir. ¿Nunca volviste a hablar con púa de eso? ¿Nunca, no, no, nunca, nunca pediste más. un porqué? No, nunca. ¿Nunca más. buscaste una explicación en tu cabeza? En realidad tuve un encontronazo muy. muy no, no feo, pero no, no fue muy lindo en, en el velorio de Fabián eh, Perea, cuando ¿Eh? Fabián falleció, que estábamos ahí. Tuvimos un intercambio de palabras, pero no no más de eso. Ya... ¿Qué fuiste vos a decirle? ¿Qué pasó? No, dame, dame una justo explicación. en todo lado mío. Pero ya quedó atrás. Ya, ya quedó atrás, pero obviamente de los dolores que uno tiene en el fútbol es es uno que no, no me voy a olvidar, ¿no? Sí, porque aparte fue una generación que marcó. Exactamente. O sea, el mundial marcó muchísimo. Exactamente. Porque Uruguay venía realmente. Pero marcó mal. en todo, marcó en tema de sus carreras, eh. marcó en el tema de mío personal con mi viejo. Digo, hubieron obviamente eh, esas heridas que muchas veces son difíciles eh. de cerrar, ¿no? Igual está, lo traigo al otro, qué capacidad de revertir. Un golpe, un mazazo duro como ese y potenciarte. ¿Qué notaste en Chile cuando te fuiste? ¿Te costó irte del barrio, irte de tu casa? ¿Cómo fue eso? ¿Afrontar una nueva vida? Y mirá, los primeros meses, un poquito, si bien yo tenía mucha experiencia a nivel internacional con las elecciones, uh -huh. ¿eh? porque viajábamos muchísimo con, esas, con todo ese proceso, viajábamos ¿Eh? realmente mucho durante mucho tiempo, pero íbamos en grupos y con claro. gente amiga. Y siempre volvemos Y siempre uruguayos y volvíamos a, al mes, al mes y medio, claro. máximo ya volvíamos. En este caso, obviamente, encarar una vida solo, me acuerdo que el primer año en, en Concepción, que era donde estaba Fernández Vial, eh, me habían instalado en un hotel, que estábamos con el tato ahí, uh -huh. en, en habitaciones diferentes, pero un hotel antiguo, llovía mucho. <laughs> eh, no había el teléfono, no, no, había, no, no nadie. había teléfono, no había WhatsApp, no había nada. Entonces, ¿Era una llamada de línea a tu viejo acá? Mira, yo era por cartas, uh. o si no, con el, el, ¿cómo se llama?, el conserje ahí del hotel que era el que hacía las llamadas, me hice amigo y dos por tres, viste, me dejaba hacer alguna llamada, claro. viste, cosas Perendi. así. Llamado, ¿no? eh, pero era un dineral. ¿sí? Yo, yo gastaba mucha eh, parte de mi sueldo, que no era mucho en ese momento, en, en llamadas. Claro. Porque era la única forma que tenía de comunicarme con mi vieja, con mi viejo y con mi, claro. y con mi novia en ese momento, que ahora es mi mujer. Entonces, eh, era, era, era difícil la, la convivencia, y más cuando vos arrancás en un momento que no... Que no era el mejor, porque acordate que yo jugué 10, 11 partidos, no me acuerdo cuánto, y e hice un solo gol. Claro. Y hay un momento que fue, ¿viste esos momentos que hubo de sí? Eh, y te voy a contar una anécdota, si me permitís. Sí, claro, mucho. Partido con Ovalle, yo en el banco de suplente, el tato ya me había sacado. Lluvia torrencial en Concepción, ¿viste? Y me mete faltando 15 minutos. Pelota larga, la peina el, el, el que estaba jugando de 9 y quedo mano a mano con el arquero. ¿está? ¿Se la pico por arriba? La pelota pica, pega en el palo y queda muerta ahí, no. al lado del arco. Y yo corriendo solo pa tocarla para tocarla y jugarla, hacer el gol. Claro. Y cuando le voy a pegar, no me resbalo en un charco. No. Y sigo de largo y yo así viste y veía la pelota y ahí la cotada, pe unas ganas de meterla con la mano viste y seguí de largo, me metí para adentro porque me resbalé y viene el arquero y la agarra así. No. Y esa noche negro el fue de las peores noches que tuve en el fútbol porque no me salía una, estaba lejos de mi familia, y todavía errar ese gol, viste, que para mí era muy importante. Eh, claro. Eh, y uno de los momentos que me marcó, viste. Y bueno, después obviamente lo pude revertir, como te conté ya, y, y empezar a hacer una carrera ahí en Chile. ¿Por qué te, te, te sentías tan cómodo en el fútbol chileno? ¿Había espacio? ¿Se jugaba distinto de acá? ¿Qué, qué empezaste a notar? Por mis características. Mm. Mi característica es que, que yo soy más de jugar, soy más de asociarme, mm -hmm. soy más de buscar los espacios libres. Técnicamente en Chile tenés que ser bueno, si no es muy difícil que puedas jugar, porque la gran mayoría de los de los equipos juegan asociados. Eh. Entonces eh, mis características eh, caían muy bien en ese en ese mercado, ¿no? Es un es un fútbol con menos fricción que el nuestro. Sí, es un fútbol más rápido, más rápido, eh, capaz que menos intenso en la marca eh, y, y depende el tema de la fricción. Allá hubieron, yo recuerdo zagueros realmente muy muy recios que, que era bravo enfrentarlos. Eh, y, y no era como ahora que capaz que está el bar Antes eh, te, te, te partían y, y, nada. y capaz que era una amarilla o nada, siga, siga, viste. Eh, claro. Y más cuando a veces uno es extranjero, viste que, que, que hay cosas que, que, que no se cobran de la misma manera, y, eh. y, y bueno, y siga, y pero bueno, todas esas cosas obviamente tienen que ir sobrellevándola. La capacidad de definición, que yo creo que es una de las virtudes principales que vos tenés grillo, ¿la entrenaba, la practicaba, la trabajaba o es algo innato que siempre tuviste? No, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que el tema del goleador nace, no se hace, uh -huh. pero al que nace, tenés que ayudarlo, obviamente, con un trabajo diario. Yo era mucho de quedarme continuamente a definir, de diferentes formas, eh, cuando quería buscar los bordes internos, cuando quería buscar los bordes externos, buscar un ángulo, buscar el otro. Eh, definir de volea, de cabeza eso que te quedaba después del entrenamiento sí, con un arquero y siempre me quedaba siempre dice entre... que cada vez ahora se quedan menos lo notás eso vos mira y yo tuve la suerte de tener al polilla da de silva en defensor oh, mis primeros wow. años y yo lo aprovechaba bastante eh, cuando él se que cuando él se quedaba o le decíamos para quedarnos y, y él nos muchas veces nos, nos enseñaba un montón de cosas que, que que bueno que después me sirvieron mucho para para mi carrera no eh, después de ver gente también de mi característica, que a mí me gustaba mucho ver, como el Pato Aguilera, Pato, claro. eh, que para mí eh, fue un fenómeno en la definición, Romario. Eh, traté siempre de ver jugadores de mi característica, de mi altura, eh, como para tratar de, de ver cómo se movían, cómo anticipaban, cómo ganaban el segundo palo, cómo definían eh, ante los defensas, claro. que muchas veces eran mucho más altos y más grandes que ellos. Y bueno, traté obviamente de llevarlo a mi juego y de poder aprovechar... Eso que vos decís, que yo tenía esa definición, eh, tratar de ganarme los espacios para poder crearme eh, ese tipo de espacios. Que hoy en día eh, es muy difícil, o por lo menos yo veo poco, delanteros que jueguen continuamente perfilados para, para enfrentarse al arquero. Sí. Hoy la gran mayoría juegan de espalda. De espalda. Entonces, cuando yo te lo he explicado varias veces a un montón de gente del fútbol, y hace poco fui a defensor ahí a dar una. Una pequeña clase y unos pequeños tips como con Marcelo, que es el entrenador, y con Germán que me invitaron muy amablemente. Pero vos cuando jugás de espalda tenés una opción sola que es descargar hacia atrás. Cuando vos jugás perfilado tenés cuatro opciones diferentes. Que es descargar, ¿Eh? pero vos ves a tu defensa y ves a tu compañero. ¿Eh? Estás continuamente mirando a los dos. Podés recibir el pase, controlar e irte contra el arco. Podés recibir el pase, meterte atrás del defensor, porque el defensor a lo que va a girar te va a hacer penal o te va a hacer una falta que es amarilla. Y si es amarilla, y si tiene amarilla se va a expulsado, entonces va a ser así: te va a dejar pasar y te vas a meter. Y si no, la otra, el pase aéreo que vos puedas arrancar mirándolo a él y definir. O también. sí que al estar, al estar perfilado te da un abanico de alternativa que el de espalda no te lo permite. Exactamente. ¿Por qué decís que se dé tanto eso que permanentemente reciban de espalda? <laughs> y bueno, muchas veces porque no. Eh, no lo tienen inculcado desde la cuna y muchas veces también a los a los niños no se, lo, no se los enseña. ¿Se llega a primera división sin fundamento, Grillo? ¿Ves algo de eso vos? sí, sí, sí. ¿Es ¿Falta trabajo sí. o qué es lo que pasa? Y no sé si, si es falta de trabajo, si es falta de aprendizaje, porque muchas veces capaz que vos se lo podés enseñar, pero después no, 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 lo, no lo aprenden ah. o, no, o no tienen la capacidad como para, para desarrollarlo. Eh, pero sí que obviamente muchas veces los jugadores llegan a primera división carente de un montón de cosas, no solo de perfiles para, para atacar, sino perfiles para rechazar ¿Vos para ves cuando cre, cuando, cre, cuando cruzan las piernas para, para, para rechazar una pelota de los costados, eh, cuando no se perfilan bien para el, el, digamos, el golpeo adecuado que tienen que realizar en esa jugada uh -huh. eh, y bueno todo eso después cuando nosotros los, los entrenadores los agarramos en primera, capaz que queremos arrancar por la C o por la D pensando que la A, la B y ya la saben, y muchas veces te lleva la sorpresa que no, que tenés que empezar eh, con trabajos, obviamente, un poco menos complicados para que lo puedan entender. ¿Qué fue llegar a Colo-Colo? Y bueno, para mí, Colo-Colo en Chile fue como la cereza del, del pastel, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, mi, mi, si vos vas evaluando un poco los equipos donde yo jugué en, en Chile. Arranqué en un equipo de segunda, claro. eh, importante, pero un equipo de segunda. Después pasa un equipo de primera en Santiago, que era Santiago Morning. Después pasa un Unión Española, que para mí, después de los grandes, eh, está ahí es cerquita. Un de Exactamente, eh, que es un equipo importante en Chile. Y después termino mi etapa en Chile, en Colo-Colo, siendo tetracampeón. A ver, es llegar, obviamente, al equipo más grande de Chile, al equipo más popular, al equipo que tiene más títulos, que tiene más hinchada, que, que obviamente. Nosotros veníamos con la responsabilidad de ganar un tetracampeonato que nunca se había ganado en Chile, porque toda la camada dorada de, de Chile, la gran mayoría, ¿Eh? estaba ahí en Colo Colo y habían ganado un, un tricampeonato y nosotros teníamos la obligación de, de, de ganar ese tetra. Sí, Lo claro. pudimos realizar y obviamente eh, quedar en, en un rinconcito de, de la historia de ese club también muy grande en, en Chile y que hasta el día de hoy la gente eh, a través de las redes sociales o ahora cuando voy a Chile te reconozca y obviamente te siga agradeciendo por, por lo que uso, por lo que uno hizo ahí en en, en ese país y obviamente en Colo-Colo. ¿qué te cambió la fama Grillo? Nada siempre igual siempre siempre de volver al barrio lo mismo siempre bueno es, es muy difícil hablar de mí y decirte esto porque lo que los pueden corroborar son la gente del barrio. ¿no? Bueno, pero eh, digo, sí, pero... bueno, me cambió porque me empezaron a llamar los diarios, la radio, y sin embargo, no digo, con la misma ver, naturalidad de siempre. Siempre, siempre cerca de mis amigos del barrio, siempre cerca de, de mi familia, siempre cerca del club de fútbol que, que me formó, siempre cerca de la escuela donde me formé también que fue la uh -huh. Sanguinetti. Eh, tuve la, te cuento Taneo, si me dejas. Uh -huh. Sí, claro. Cuando era chico. Eh, estaba en cuarto, quinto de, de escuela, nos mandan a hacer un, una redacción de qué queríamos ser cuando seamos grandes y, y contar un poco, ¿no? Y bueno, yo pongo en una carta, pongo, me gustaría obviamente ser jugador profesional, eh, jugar en, no sé, la típica, en los equipos más grandes de Europa y, y el día de mañana poder ayudar a la escuela con, con cosas. Y bueno, y un año lo pude lograr cuando me transfieren a México a los seis meses. Uh -huh. Me voy para la escuela, hablo con el director eh, y, y, bueno, eh, abastecía y, obviamente, ayudé a la, a la escuela a, a tener las cosas para los, los actos, eh, eh, materiales, eh, un, no, sé, no sé, un montón de cosas que, que realmente a mí me hizo feliz por dentro sí. de cumplir ese, ese sueño de cuando era, no sé, tenía 10, 11 años. Eh, que lo había pensado, lo había eh, lo había escrito y, y poder realizarlo. Para mí, eso fue una etapa o un momento muy lindo que, que, bueno, que que me marca un poco de lo que yo estoy arriesgado con, con el tema de, de mi infancia. ¿no? Vale. Yo creo que un ser humano, cuando pierde eh, el, el piso de dónde vino, de dónde salió, las dificultades que pasó, uh -huh. ahí como que perdes todo. ¿no? Entonces, siempre fui un. Un ser humano centrado en el cual, eh, obviamente, a veces cuando ganás eh, dinero y estás bien, sí. te podés dar un lujo que cuando capaz te retirás, que ahí está la clave, ¿no? Eh, saber que no vas a recibir el mismo salario sí. y que ahí vos tenés que manejarte de acuerdo a cómo viene tu vida, porque vale. no siempre eh, vas a ganar el mismo, el mismo sueldo. Entonces, si vos querés gastar lo mismo a los 20 años cuando ganás un buen sueldo que a los 40 que ya no lo ganás, ahí es donde vienen muchas veces los, los, los desajustes económicos. ¿no? Sabes que yo vos decías la anécdota, yo, yo siempre tengo una anécdota, cuando Gar hacía los vuelos uruguayos, nosotros lo miramos a la hora de deporte con, con el abuelo, siempre en la casa del abuelo en con Nueva Albesia. Siempre decía a ver cuántos goles grillos vienen, porque <coughs> hubo momentos que eran dos, tres, dos, tres, uno se... Uno era, se ve que hoy no tuvo. Te, te, convivías con eso. O sea, los goles uruguayos es un abonado permanente en otro tiempo. Hoy el teléfono te permite ver todos los goles que vos quieras. Pero en, yo me acuerdo los domingos a la noche eras un abonado permanente, y es más, conversábamos charlando con mi abuelo. Digo, a ver cuántos goles de Kaisacú vienen, porque era, hubo momentos donde el arco se... Eh, parecía que, que estabas tocado para hacer dos, tres goles por fin de semana, ¿no? Sí, 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 hubieron. A ver, yo desde que salgo del 2000 hasta el 2011-12, que termino en el Cali, que fue mi etapa, digamos, en el extranjero, uh -huh. salvo un breve pasaje por, por River el 2010 uh -huh. y un breve pasaje por Nacional el 2009. Eh, después toda mi carrera fue en el extranjero. Y tuve la suerte, la, 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 la fortuna, obviamente siempre hay, ayudado por mis compañeros, de no tener, eh, no sé, de, de 19 goles a 33, que fue lo máximo eh, en un año. ¿Haste cuarto eh, en el mundo? Da, tercero, tercero. ¿Tercero en el tercero mundo? Tercero en el mundo, sí. Y porque ese año no me contaron los ocho goles que hice en, en Australia, que no sé si era porque no estaba afiliada a la FIFA la o FIFA. qué, porque fue dentro de un mismo año, y si no hubiese terminado segundo. Y primero era... Eh, Cardoso, que había hecho como no sé cuántos goles en Toluca. Que fue ahora, son números demoledores, Diricho. Vos a veces te ponía a pensar esto que, que lo charlas con una naturalidad ahora, pero son números demoledores, ¿no? Sí, y, y más en, en equipos. A ver, yo en Santiago Morning, para que te des una idea, peleamos el descenso todo el año. Claro. Que atacabas poco, lo que me Y salí goleador del fútbol chileno con Tapia, que era de Colo-Colo. Claro. Que obviamente yo tenía una chance y Tapia tenía diez. Claro. Entonces, hacer 24 goles en un año en Santiago Morning. Realmente fue un mérito muy grande eh, y, y salvarnos en la última fecha en el descenso. Eh, justo en la última fecha sí, sí, sí. recién nos pudimos salvar ahí. Es algo totalmente contradictorio, porque generalmente un equipo que pelea el descenso no tiene nunca el goleador. Exactamente. Porque, porque por algo pierde más de lo que gana y genera menos de lo que lo atacan, es la realidad. Sí. Yo hacía un gol, dos goles y nos hacían tres, cuatro, no, no podíamos muchas veces ganar uh -huh. por, por los goles que yo hacía. Hasta que después de lo último, en la segunda rueda, ya empezamos a tener. A ver, el equipo jugaba muy bien. Eh, pero teníamos eso. ¿Hacíamos dos, no hacíamos tres? ¿Hacíamos tres no hacían cuatro? Eh, me acuerdo de un partido con la Universidad de Chile, que vos decís, bueno, haces tres goles, ganás. Eh, perdimos 4 a tres. Entonces, eran esos partidos que no ligabas defensivamente, muchas veces. Capaz que no teníamos la, la, la actuación correcta. Y, y perdíamos partidos que eran increíbles. Hasta que después en el segundo torneo el equipo. Como que creció en, en lo mental, empezamos a ganar, a agarrar confianza y, y pudimos ganar bastantes partidos para salvarnos en el descenso. Vamos a hacer la pausa. Estamos con el grillito Sacú, hombre gol, sin los hay, con los amigos de La Baxa, con las gacetitas 9 de oro de Cañuelas. Hacemos la pausa y vamos a hablar de Nacional, de un clásico de un domingo que lo marcó a fuego en el corazón de la gente. Pausa y seguimos, dale. Esto es más que una taza de café. Esta es la historia de una pasión que empezó tiempo atrás con el consejo de un padre. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer, encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierra vastas y lejanas, la mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café. Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, arroba Muebles Da Vinci o al 098 600069. Oportunidad, del latín Op, Asia, y Portus, Puerto. Desde el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos charlando con el Grillo Vijay Sacú. Hombre, gol, si los hay. Grillo, hay una etapa que marca el corazón de la gente en un país que se divide entre Nacional Peñarol y todos los demás equipos, pero el termómetro de la gente en este país lo marca un grande, como Colo-Colo en Chile. ¿Qué fue llegar a Nacional? Y bueno, llegar a Nacional, obviamente, para mí fue un, cumplir un sueño de niño, ¿no? Porque si bien, obviamente, yo nací hincha Nacional. Y, y después, a partir de los 9, 10 años, eh, me crío en defensor y, uh -huh. y también soy hincha de defensor y quiero muchísimo el club. Pero de niño siempre fui hincha de, de nacional. y, ¿Y era si te preguntan, ¿sos hincha nacional o defensor? Hoy. Eh, yo siempre tengo mucho cariño por los dos. Uh -huh. por los dos. Obviamente nací hincha nacional claro. y me formé hincha de defensor. Y. Y obviamente fue cumplir un sueño familiar, ¿no? Es decir, no solo mío, sino de mi familia también, de mi viejo y de mi vieja, que eran todos hincha nacional. Eh, me acuerdo de ir con mi madre al, al, al estadio y, y decirle: algún día voy a jugar en, en, en este club, a mi padre, eh, algún día voy a tener la chance. Y bueno, de poder cumplirlo eh, en el año 2009, 2009, después de una etapa muy importante en el extranjero. Eh, fue tocar obviamente la gloria con el tema del Clásico, eh, de quedar en un rincón eh, muy pequeño de la inmensa eh, historia que tiene Nacional, de compartir un plantel espectacular ese año. Que yo siempre digo lo mismo, nos faltó solo la Copa Libertadores, porque eh. después uno cuando llega a un club grande, lo primero que te fijas son los títulos internacionales y perdimos en semifinales con con estudiantes. Eh, pero después eh, jugar un clásico y ganarlo lo gané. Eh, al, al delantero tratar de hacer goles pude convertir tres. Salir, obviamente, campeón eh, local lo pude eh. lograr. Entonces fueron un montón de cosas buenas en, en muy poquito tiempo. Yo estuve cuatro meses nomás en, en el club. Eh, y bueno, el, 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 el hacer feliz a, a mi vieja, eh, el, el hacer feliz a, a mi viejo, aunque en ese momento lo tenía complicado de salud. Eh, con el tema del Alzheimer. Eh, en algunas conexiones que yo tuve con él, eh, sé que, que, que él se dio cuenta de que yo jugué en, en el club que él tanto quería. Eh, y bueno, el poder, eh, hasta el día de hoy, eh, tener el cariño y el reconocimiento de tanto del hincha de Nacional, obviamente porque fue a favor, como también el reconocimiento y el respeto de, del hincha de Peñarol, ¿no? eh, que conmigo realmente nunca... Eh, hasta el día de hoy nunca tuve una falta de respeto ni algo en la calle que, que, que me haya sido incómodo, así uh -huh. que eso yo, yo también lo valoro mucho. ¿Fue un amortiguador llegar a Nacional por tu viejo por lo que había pasado con Malasia? fue sí, amortiguar un golpe decir bueno no fui al mundial aquel, me enteré por radio pero voy a jugar en el cuadro que yo soy hincha y que es hincha mi viejo que seguramente en algún momento va a ser muy feliz porque va a cumplir el sueño que tiene la mayoría de los niños en el país, jugar Nacional o en Peñarol. Sí, me hubiese gustado encontrarlo o tenerlo bien de salud, ¿no? Claro. Eso fue una de las penas que me, que me quedó como, como ser humano, ¿no? De, ¿no? de no poderlo disfrutar, digamos, plenamente el sueño que él tenía de, de que yo jugara a Nacional. Eh, pero bueno, yo ya lo he contado y, 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 te, lo, y te lo cuento de nuevo. El, nosotros concentramos el día viernes para el partido del domingo. Yo el jueves, yo lo tenía en una casa de salud a mi papá. Claro. Y yo el jueves fui a, a saludarlo, a estar con él como iba todos los días. Y ahí le, 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 le habla al oído, papá: el, el domingo es el clásico. Voy a jugar mi primer clásico acá en el Uruguay. Eh, voy a tener la chance de. Ah. De, de cumplir el sueño, ¿no? De, de poder hacerlo. Eh, y bueno, te prometo que voy a dejar todo, que voy a tratar de hacer un buen clásico para que vos estés feliz, estés contento, estés orgulloso. Eh, y bueno, le dije un par de cosas más, y cuando terminé de hablar, él no me reconocía, ya no reconocía a nadie. Y, y él estaba con la cabeza bacha. Y, y en ese momento, cuando yo termino de hablar, me levanta la, la mirada y me hace una sonrisa, ¿viste? Y, y es una de las conexiones que yo te digo que, que tuve durante ese durante ese momento, ese lapso de él con esa enfermedad. Y, y que él se dio cuenta en ese momento que yo iba a cumplir su sueño de poder estar en el Estadio Centenario vistiendo la camiseta nacional y poder jugar ese clásico. Así que bueno, fue un momento muy emotivo para mí, muy, muy, eh, muy cercano espiritualmente. Y que bueno, que después haya pasado lo que haya pasado en el, en el clásico ese, poder hacer tres goles ganarlo, realmente para mí fue, fue un, como un deber cumplido. Uh -huh. Como un deber cumplido con, con mi viejo, más que nada, y obviamente con mi vieja también que estuvo ese día en el, en el estadio. Y algunos dicen que solo es solo fútbol. Es una emoción muy fuerte, Grillo, esto que estás contando y no, ¿Eh? no lo sabía. Una sí, muy... con Alzheimer que conecte un jueves de un partido clásico del equipo que es hincha y que vos el domingo, en el partido que todo el país mira, conviertas tres goles. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando pita el árbitro aquel domingo? Y no fallarle a mi viejo. No fallarle a mi viejo, no fallarle a mi madre, a mi familia, no fallarle al, al hincha, no fallarle a, al amigo del barrio uh -huh. que estaba... Contento de que yo estuviera en el lugar desde de niño, cuando íbamos a, a un talud y nos trepábamos porque no teníamos plata para, para a veces pagar la, la entrada. Y no fallarle, a, obviamente, a, a, al club que, que, me, que confió en mí, sobre todo a Gerardo Peluso, que, que Gerardo hizo eh, realmente lo imposible para que yo llegara. Porque yo iba a llegar allá en el mes de enero y no se pudo porque yo tenía un conflicto con Necaxa uh -huh. y Nacional no me quiso contratar. Eh. Y Gerardo me dijo, Gustavo, seguí entrenándote, si te sale algo, bueno, obviamente aprovechalo, pero si no, yo voy a hacer lo imposible por, por traerte. Y pasaron tres semanas o un mes más, y me llama nuevamente y me dice, Grillo, ¿te salió algo? Le digo, no, estoy entrenando, no, no salió nada todavía, que me haya interesado. Me dice, bueno, te quiero, te quiero acá, sí si o sí, si voy a hacer lo imposible por traerte. Y ahí empezó junto con mi representante, con Washington Castro en ese momento, empezaron a hacer las negociaciones y bueno, eh, allá por el mes de febrero eh, pude, pude llegar al club y, y bueno, y estar hasta, hasta junio. ¿Te dolió irte de Nacional después de todo eso? De un sí, clásico sí. soñado, de todo esto que estás contando, en el electrocardiograma, que es el hilo de la charla, los momentos buenos y malos que has tenido. ¿Cómo fue ese golpe? ¿Asimilar eso cuando tocaste el cielo con las manos en un domingo de tres goles? En una tarde clásica que quedó la memoria de la gente. Sí, obvio que me dolió, me dolió mucho. Me dolió el sentido de que eh, también tuve ofertas muy importantes en ese momento. Y por darle prioridad al club y por darle prioridad a mi familia, porque mi señora estaba eh, embarazada de, de, mi, de mi nena, uh -huh. de Danza, y estaba con pérdidas. Entonces, como que deseché todo pensando. Que nacional seguía. Que, que seguía nacional, sí, sí, deseché y ofertas muy importantes económicamente, eh. Eh, pensando que iba a continuar en el club por lo menos seis o un año más y, y bueno fue de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Lo, los golpes que uno recibe sí. en esto del fútbol como en la vida y tratar de sobreponerse rápido. Fíjate que yo salgo campeón uruguay, salimos campeones uruguayos, hago tres goles en un clásico sí. y los siguientes seis meses yo estuve corriendo por la Rambla no salía nada. Sin club. No, salieron cosas después, pero no me... No te, nada te... te no, 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 no me no me los no ¿Fue me el golpe más ir. duro, brillo Ese fue un golpe duro. Sí, fue un golpe duro. Porque aparte En junto con otros que tuve, obviamente, en, en mi carrera, ¿no? Eh, ¿Nunca pediste respuesta del por qué? No, no, no. Decisiones técnicas y decisiones, obviamente, institucionales. Y ante eso uno no puede... Eh, decir, decir muchas cosas, porque si hay un entrenador que no te quiere o prefiere otro tipo de jugador y una dirigencia que respalda esa decisión, vos como, como uh -huh. jugador no puedes decir nada. ¿Cómo cerrás el pasaje nacional más allá de esto si haces el balance tuyo? No, muy positivo, muy positivo. Fíjate que estar cuatro, cuatro meses en, en, en un club y que hasta el día de hoy la gente te agradezca y te reconozca por ese clásico y por, y por los goles eh, que hice, obviamente... Eh, tiene un valor muy importante y, y también el tener un pequeño mural o un cuadro en, en un rinconcito con, con realmente eh, ídolos y, y fenómenos que, que ha tenido Nacional. ¿no? Entonces eso para mí es, es impagable. ¿no? ¿Te pido un domingo en tu carrera? ¿Es ese? yo me decía, De los tantos domingos con goles que tuviste, tres, cuatro. Pero si yo te pido elegir un domingo, ¿es ese? Y sí, mira, tuve la chance de jugar el Clásicos. En muchos lugares, uh -huh. pero obviamente al incluir el sentimiento eh, por, por, por uno de los clubes que, que, uno, que, que uno vistió, seguramente sea uno de los, de los recuerdos más, más importantes de, de mi carrera, ¿no? de un domingo soñado, que siempre voy a estar muy agradecido, obviamente, a cada uno de, de mis compañeros que lo hicieron posible. Eh, y como dije anteriormente, el, sobre todo a Gerardo Peluso, a Javier Carballo, al Profe Cal que me prepararon y me, y me dieron la chance de, de poder hacerlo. Bueno, ¿Te diste cuenta que el grillo goleador no iba más y venía el entrenador? ¿Costó ese quiebre o no? No. Mirá, yo a los 33, 30, yo me retiré a los 35, 36. A los 32 años, 33 años ya miraba el fútbol de, de otro ángulo. Uh -huh. Yo hasta los 30, 31, si el equipo ganaba 5 a 0 y yo no hacía un gol, me agarraba una chupadera <laughs> tremenda. Por más que el equipo haya ganado y por sí, más pero que… Pero te llegaste a ir caliente una victoria sí, igual 5 a sí, 0. Sí sí, 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 sí. El goleador sí. El, goleador, el, el, el que es goleador y que me diga que no se enoja cuando un equipo gana 5 a 0 y no hace un gol, no, es, tiene? no, no tiene esa sangre de goleador. ¿Qué? Es un jugador que hace goles, pero no es goleador. ¿Qué? El goleador, cuando su equipo gana 5 a 0 y no convertiste, eh, te vas recontra caliente, pero no por el resultado, obviamente, porque estás, estás feliz porque el equipo ¿Qué? ganó. Estás caliente porque no pudiste convertir. Eh, claro. Eso es una realidad. Eh, y se lo escuché a varios. A Batistuta una vez se lo escuché también. Es decir, eh, pero ya a los 32 años ya miraba el, el fútbol diferente. Ya no me importaba, obviamente, ser el goleador del equipo. Ya entendía más las decisiones de los entrenadores. Porque viste que a los 20. Eh. Eh, Querés so jugar so voy y más, y si el técnico no te pone porque es un burro, si el técnico no eh. te pone porque no sabe nada. Y, y no hay pues, característica de partido, te juega siempre vos porque sos vos el mejor y, mm. y, y no hay otro, ¿viste? Mm. Después ya con, la, con, con los años uno eh, va, va, va Va tomando otra dimensión y más cuando empezás a estudiar como entrenador, ¿viste? Mm. Ya ves el fútbol totalmente diferente. Te cuento una anécdota. Yo estaba en Boston River y ganamos un partido muy difícil contra uno que peleaba ahí arriba también. Ganamos 1-0. Uh -huh. Y el entrenador no me pone en ese partido, ¿está? Yo estaba en el banco, no me pone. Subimos al bus y me agarra el entrenador y me dice, "Mira que el próximo partido sos titular." ¿Está? Y no y me había. A titular. Sí, Aprontate que el próximo partido sos titular. Yo tenía muy buena relación con ese entrenador. Entonces agarro, me voy para el para atrás del ónibus y a la noche lo llamo, y le digo, mirá, eh, con respecto a lo que me dijiste hoy en el, en el ónibus no te sientas en la obligación, en la necesidad de, de incluirme en un equipo que hoy funcionó bien, tuvo sólido y se ganó. Así que no, tomes, no 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 tengas esa responsabilidad por la amistad o porque me llevaste o lo que sea o porque no me pusiste este partido de tener que ponerme en el, en el anterior porque los que jugaron lo hicieron bien. Eso lo dije a los 32. Ahora, a los 20 años, imposible que hubiese dicho eso. A los 20 años era jugar yo y me importa tres carajos si el equipo ganó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que uno a medida que van pasando los años. Vas viendo de diferente eh, forma eh, el fútbol y las decisiones que muchas veces eh, tomamos los entrenadores. te preocupaba más como ahora que nos metemos en el entrenador? ¿Tener oportunidades de errar o no tenerlas? No tenerlas. ¿Mm? Cuando yo no las tenía es porque me había movido mal, ¿Mm? porque no había generado ocasiones y porque obviamente muchas veces eh, no encontraba ese, ese momento para tener la, la definición frente al arquero. Entonces, por más que me marquen bien, si yo eh, no tenía ocasiones es porque en algún momento nunca pude encontrar ese espacio para definir. Total. Yo prefería tener cinco y errar las cinco que en 90 minutos no tener una, porque uh -huh. ahí sí me iba preocupado. Cuando las tenía y le erraba era sabía que era yo que había fallado y que, y que, y que obviamente que tenía que, que tratar de mejorar y por qué había fallado. Uh -huh. ¿Qué decisiones había tomado en ese momento? Si le pegué de volea y tenía que haber pegado de borde interno. Eh. Si le pegué tres dedos y le tenía que haber pegado, no sé, eh, de borde interno. Entonces, yo me analizaba muchas veces por qué había fallado y por qué la decisión que había tomado, que capaz que en el partido había visto una cosa y después vos la ves en la tele eh, claro. y era totalmente diferente. Decía, ¿por qué no definí de esta manera? Que tenía espacio, tenía tiempo y me, me apuré o tomé una decisión que no era la la adecuada, pero obviamente cuando vos no las tenés, te preocupás más que cuando las tenés. Totalmente. ¿Qué cambió eh, del traje de entrenador al nueve goleador? ¿Qué cambia? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te costó más asimilar o entender de que es otro el rol? No, a ver, tuve la chance ya de dirigir dos, dos años en Villa Teresa y en Racing. Eh, lo más difícil en los dos primeros años es cuando vos das la lista de... Del, del fin de semana, porque todos entrenan muy bien. Uh -huh. Por lo menos me ha tocado dos grupos espectaculares. Entonces todos entrenan muy bien. Todos eh, quieren estar y, y tomar esa decisión. Y muchas veces hasta ser injusto con mucha gente que. Que también puede estar ahí y que también puede jugar o también puede estar en el banco de eh, sus claro. eh, Entonces eso es una de las cosas que como entrenador me costó más, eh, me, me costó más en, en los dos años. Pero después la relación con el plantel, los trabajos, el saber que obviamente uno está para tomar decisiones sí. eh, y para algo, obviamente, soy el entrenador principal. Consulto mucho a mis compañeros, pero al fin y al cabo, después terminás vos tomando la, la decisión. De saber y ser consciente, por lo menos de lo que me pasaba a mí, que cuando vos tenés un entrenador honesto, trabajador y que va de frente, tenemos mucho menos chances de que el plantel se te vuelva en contra sí. o, o tener inconvenientes personales. Eh, ahora, cuando vos no vas de frente, cuando vos no sos, viste, directo, cuando no le das las herramientas al jugador día a día para decir, bueno, yo quiero jugar de esta manera, porque hablando todos somos sí, 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 hermosos, sí. viste, queremos ser todos guardiola. Sí, sí. Pero vos después en la semana a ese jugador o a ese plantel tenés que darles las herramientas para que plantee el, 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 el equipo lo que vos querés mentalmente. Pero si después no lo trabajás en la semana, sí. es muy difícil. Total. Entonces, todas esas cosas van sumando para que bueno eh, crecer digamos en, en, en mi carrera y obviamente ir año a año tratando de, de bueno de seguir sumando experiencias corregir cosas que obviamente Bien. hacemos mal porque el que hace continuamente tiene que eh, evaluarse autoevaluarse y saber qué cosas hicieron mal y qué son las cosas Seguramente el, el técnico de Villa Teresa en el 2019 no va a ser Vika el mismo técnico claro, del 2040, no sé, cuando ya tenga eh, muchos más años sí, de, de experiencia. Si cometo los mismos errores es porque no entendí nada de esta profesión que es de entrenador. ¿no? ¿Se puede adaptar el método Guardiola acá en nuestro fútbol? Lo que pasa es que Guardiola tiene los mejores jugadores del mundo. Yo siempre siempre lo tiene. Y las mejores canchas. Eh, las mejores canchas. Entonces... Um, como, eh, a ver, eh, no quiero nombrar ningún equipo, pero si Guardiola viene a un equipo determinado del Uruguay, muy difícil que gane la Copa América o que gane la Copa del Mundo uh -huh. o que gane, capaz si están en equipos más pequeños, que gane el campeonato uruguayo, por más que sea Guardiola. Uh -huh. Entonces, obviamente es un fenómeno eh, como entrenador, eh, pero también tiene a los mejores siempre. ¿no? Entonces, cuando vos como entrenador. Tenés el material, que es lo más importante, y tenés la billetera. Es, es mucho más, más fácil. fácil dirigir. Totalmente. Exactamente. Se puede soñar con una Copa Internacional, una sí. Libertadora, una Sudamericana. Vos, vos sí. sos consciente de eso más allá de que hace treinta y pico de años que no, que no se da. Sí, se puede, pero hay que cambiar mucho. ¿no? ¿Qué, ¿Qué falta? Y yo no caigo en el facilismo de decir la billetera. ¿Mm? No caigo en eso. ¿Vos ¿sí decís que no, no incide hoy por hoy? No, porque si no, entonces independiente del Valle no podría ser campeón nunca, uh -huh. ni competitivo a nivel... El, eh, internacional eh. en Sudamérica porque Independiente del Valle no sí, es, sí, sí. Que es un proyecto más. muy bien, armado. ¿Pero qué tiene Independiente del Valle? Sí, sí, un es proyecto espectacular varo. de las juveniles y los sub-20 compite ahora juega la final con Boca y en juveniles labura muy bien. Tiene un mismo modelo, se va un entrenador de un perfil y trae otro entrenador del de mismo perfil. Acá no pasa ningún equipo o pasan muy poquitos equipos. Casi nunca. Acá en la formación lo más importante es ganar. Eh. Lo más importante es ganar. Y cuando vos priorizás el ganar por por encima de otras cosas, entonces es difícil. Y cuando vos traes un entrenador en primera división de un perfil y perdiste cinco partidos y traes no a otro, otro totalmente diferente, eh. el que eligió este perfil de entrenador y eligió un plantel que se armó con, diferente, con la característica que le gustaba a entrenador, capaz que a este le gusta todo lo contrario. Tal. Entonces no tenés una línea, eh, una política de club institucional, de un modelo de juego que vos quieras seguir durante muchos años. Eh. Seguílo. Respaldar a los entrenadores. Si ese entrenador, porque la rompió, se tiene que ir a otro mercado para ganar, obviamente, me mejores salarios, trae uno del mismo perfil. Sí, mirad, sí. Y seguir una política. Vas a ver que en cinco años vas a competir internacionalmente. Ahora, en un equipo grande, ¿es tolerable eso? Eh, eh, en y este bueno. mercado de hoy, donde si ganaste hoy, tenés que ganar mañana y tenés que ganar pasado, porque si no... Y bueno, ahí, ahí, está la, ahí está la clave, ¿no? O ahí sea, está la clave. Eh, eh, es difícil a veces entender el, el termómetro, porque los dirigentes... Se varían por una cuestión de resultado Capaz que pegaste cinco partidos, jugaste más, ganaste no, sí, Yo no sé si de resultado o rendimiento. Ah, yo creo que, o que de resultado. por redes sociales. sociales, ¿no? Bueno, también. Ta, pero la redes sociales hay, 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 es, hoy, un, hoy, es un hoy, impacto de resultado. Hoy hay alguien que te contrata a una empresa y te empieza a meter esos bots, ¿cómo sí, eso. se llama eso? Y sí, empieza a insultar a, a fulano, a mengano, y ese fulano y mengano en seis meses está fuera del, plan, del equipo. Ajá, equipo. Ta, pero, sea sea pero, entrenador pero, o sea Pero si jugador. gana... Bueno, pero lo que pasa es que el ganar... El, tapa ga el, el ganar está para todo. ¿Eh? El ganar está para todo, Uti. ¿Eh? Es decir, eh, lo que pasa es que yo no quiero dar nombre, ¿viste? Eh, pero hay equipos que capaz que en un año te cambian tres veces un entrenador ¿Eh? y salen campeones. Nacional, ¿le pasó? ¿Y, ¿Y a vos te parece bien eso? No. ¿Y los tres entrenadores que tuvieron fueron del mismo perfil? No. Totalmente bueno, ¿Es normal tabónico. eso? No. Entonces, es muy difícil. Cuando vos evaluás solo el resultado y no el proceso. Total. Y no, y no, y, y no la base. Entonces, cuando vos solo priorizás, por eso es lo que yo digo, cuando veo priorizás simplemente el resultado, muchas veces dejás de lado un montón de cosas. Eh. Y pasa a nivel juvenil. Cuando vos ganás a nivel juvenil, ¿tá? pero después llegan a primera división y capaz que tienen un montón de carencias, eh. ¿tá? entonces qué es más importante, el ganar o formarlo. Formar. Bueno. No es la realidad que pasa. No. No, pero no, no hablo solo del fútbol uruguayo. Hablo de, del fútbol argentino, del fútbol brasilero y del fútbol chileno y, eh. y, y en varias partes del mundo. Pero pasa que, claro, para eso tener que tener dirigentes que realmente tengan una capacidad eh, de entender las cosas a nivel eh, futbolístico muy importante que muchas veces no las hay. Claro, es una realidad. ¿Cómo ve la llegada de Bielsa? A mí, eh, en lo particular, me gusta. Uh -huh. Creo que Uruguay va, a ir, va al próximo Mundial con Bielsa o, o conmigo o con eh, mi hijo dirigiendo. Eso es lo mismo. Eh, eso, no, 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 yo no voy a evaluar la clasificación. ¿Qué evaluar no, la Copa América o, o cómo le vayan no, al Mundial? Yo creo que lo, hay que, lo que hay que evaluar es la propuesta, la propuesta de, uh -huh. de, del entrenador. Y cuando habla de la propuesta es de que Uruguay no espere más a todos los rivales de mitad de cancha para atrás, sino que sea. Eh, eh, más eh, protagonistas en los partidos okay. y obviamente la Copa, la, la Copa América y sobre todo en el Mundial yo creo que en el Mundial ha ido donde va a ser realmente el examen que, que tenga que dar para saber si porque Marcelo Bielsa en Chile le agregó lo que le faltaba al, al futbolista chileno que era el temperamento, carácter. sentirse el ganador el carácter Sí. Nosotros eso lo tenemos, Uti. Sí, sí, no, nosotros no van a venir a decirnos que hay que meter hasta el minuto 96, que hay que tirarse de cabeza. De eso lo tenemos en nuestra idiosincrasia, sí. en nuestra sangre. Lo tenemos. Hay que sumarle el juego. Exactamente, pero el juego en la propuesta. Sí. En el saber que tenemos buenos jugadores y que no siempre tenemos que esperar a los rivales. Que podemos ser protagonistas yendo al frente. Entonces ahí donde está la clave que para mí puede ser lo fundamental que pueda darnos Marcelo Bielsa en este, en este proceso. Para el grillo con Suárez en la eliminatoria o sin Suárez ya? Y bueno, eso es un tema que obviamente, a ver, eh, para mí todavía Suárez puede estar en, en eliminatoria, no, no creo que llegue para el, próximo para el mundial. mundial. ¿no? Pero si con este rendimiento que está teniendo, con las limitantes físicas que tiene, sigue haciendo diferencia en un fútbol muy competitivo como es el brasilero, creo y me parece que sería un desperdicio no tenerlo eh, por lo menos hasta que él diga, hasta acá llegue. ¿Qué te dio el fútbol? El fútbol que me dio, me dio amistades, pocas, pero amistades. Uh -huh. Me dio la chance de recorrer el mundo, que si no hubiese sido por la pelota no hubiese salido de la unión, porque yo tenía una familia que, que realmente éramos eh, muy humildes, uh -huh. y el poder estar en lugares que jamás imaginé, eh, gracias al fútbol no solo por los viajes de los equipos, sino también por poder, a través de lo que uno eh, conseguía, poder viajar con, con mi familia. Me dio la, la chance de, de conocer a través de un montón de culturas y de, y de lugares que, que realmente para mí fueron muy enriquecedores. Y la chance de, de, de poder darle alegrías a un montón de gente que uno muchas veces... No tiene ni idea. El cual. Y el delantero lo puede hacer. Eh, eh, a mí me ha pasado un montón de anécdotas que me, que me dicen a través de las redes sociales o me agarran en la calle y me dicen, oh, el día que hiciste esto, eh, yo estaba con mi viejo en el, no sé, en el hospital, claro. o me estaba casando, o era el cumpleaños de mi hijo. Entonces, el marcar a, a, a una persona a través de lo que hiciste dentro de una cancha, que muchas veces nosotros no lo sabemos, eso tiene realmente una importancia, por lo menos para mí, muy, muy importante. Y, y bueno y he tenido un montón de, de esas circunstancias en el cual a través de un gol a través de un partido eh, quedamos marcados en diferentes personas ¿no? gracias por estar un placer y bueno agradecido por la por la entrevista y, y nada realmente la pasé muy bien dicho acá al ángulo